Buenas noches. Yo estoy viendo caras conocidas. Creo que ya nos conocemos, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí se escucha, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Ajá, les Buenas escucho. noches. Buenas noches, qué Y gusto. otra muchacha. Qué gusto verlos a algunos de ustedes. Creo que nos estamos encontrando nuevamente. Qué gusto me da. No sé, creo que sí, hay algunos que sí se están integrando, por lo menos conmigo, ¿verdad? Ajá, sí, Miguel García, lo recuerdo, Alejandra. Ajá, correcto. Solo que sí veo que hay algunos que creo que sí no estuvieron con nosotros en el básico. Ajá, qué bueno que nos estemos encontrando nuevamente en el curso de intermedio. Buenas noches. Buenas noches con Anderson también, ¿verdad? Ya habíamos estado en el básico. Sí. Sí, bien, sí me gustaría saber si tenemos, bueno, de hecho sí, hay compañeros que no estuvieron Dice que la escucho. en el básico, entonces sí me gustaría que conocerlos un poquito, ¿verdad? Pues ahí está, mi nombre es Delmi Figueroa. Estuvimos con algunos de ustedes trabajando el básico y ahora me da mucho gusto estar con ustedes en el intermedio. Pero hay algunos que me gustaría que me cuenten, así un poquito de lo que hacen y su expectativa sobre el Excel intermedio, ¿verdad? Obviamente es optimizar conocimientos, pero cuéntenme un poquito de lo que hace. Yo trabajo en el área educativa, ¿verdad? Yo allí me desempeño en el área educativa, y me gustaría saber a los que no conozco, por lo menos de mi parte, ¿verdad? Para que me cuenten un poquito de lo que hacen. Marisol, con usted sí no estuve en el básico, ¿verdad? No. Estuve, buenas noches a todos. Estuve en el básico, pero con otra maestra, se podría decir. Entonces ahora sí estoy aquí en este nuevo. Hola. Y pues yo soy de Puerto La Libertad, trabajo en Playa El Tunco, estoy en el área administrativa. Y pues por eso he decidido tomar estas clases, porque sí trabajo mucho con Excel. Excelente, bienvenida. Me da mucho gusto que estemos acá, ¿verdad? Pues vamos a hacer que sea público. Es un gusto para mí. Ok, igualmente, así que vamos a, aquí entre todos nos ayudamos. Fíjese cuando alguien se traba y otro nos saca. Así es de que así vamos a estar haciendo porque así vamos a estar aprendiendo. Y no hay quizás otra manera. Muchas gracias. Digamos, sí. No hay otra manera que vayamos aprendiendo mejor si no lo practicamos. Creo que lo importante es que practiquemos, ¿verdad? No hay otra manera Exacto. que vamos a ir experimentando, porque si bien es cierto, yo al inicio les digo, aquí damos lineamientos generales, ¿verdad? Ya ustedes son los que están en el día a día y usted sabe la necesidad que va teniendo día a día, ¿verdad? Así que ahí vamos a ir aplicando, ¿verdad? Algunas cosas que nos van a servir. Ok. Gracias. Bien, vamos a continuar con Freddy Vladimir, si no me suena ese nombre. No sé si Freddy nos escucha. Sí, buenas noches. Noches. Nos estamos. Buenas. Ajá, nos estamos presentando, contando un poquito de lo que hacemos, ¿verdad? Para ver cómo aplicamos el curso. Sí, buenas noches a todos. Mi nombre es Freddy Barahona.
Y estuve en el curso básico, pero con la otra licenciada, ¿verdad? Sí, en otro grupo, ajá. Ajá, en otro grupo. Y pues yo vivo aquí en Soyapango y a lo que me dedico es a trabajar en la empresa PriceSmart. Y pues solamente eso sería. Estoy trabajando y estudiando con ustedes aquí en el curso de intermedio de Excel. Perfecto, bienvenido y mucho gusto, Freddy. Gracias, igual, mucho gusto. Gracias. A Ruth Villalta, no me acuerdo si había estado con nosotros. No sé si Ruth nos escucha. Buenas noches. Buenas No, no noches. había estado. Ajá, sí. Sí. Yo vivo acá en San Marcos. Trabajo con una empresa que se dedica a la fabricación de piezas como asistente contable. Perfecto. Mucho gusto y bienvenida. Mucho gusto. Previs Martínez. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Freddy Martínez. Yo estoy en el área de telecomunicaciones. De igual manera, como todos, busco el conocimiento para poder desarrollarme profesionalmente. Resido en San Salvador y anteriormente estuve en la clase con Elizabeth. Ok, muy bien, mucho gusto y bienvenido. Don Miguel García, yo con ustedes y ya nos volvemos a encontrar, pero igual, cuéntenos un poquito de su experiencia, cuéntenos un poquito. El señor Miguel García, ¿será que nos escucha? Ok, don Miguel. Ajá, ok. De acuerdo, don Miguel. Alejandra, ya nos encontramos nuevamente, Alejandra Cubillas, pero si nos cuenta un poquito sobre su experiencia. Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, se escuchaba así medio robotizada, pero qué Ah, ajá. sí, tuve la oportunidad de estar con usted el curso anterior y las clases pues han sido beneficiosas ya que yo trabajo en cooperativa como cajera, pero también me sirve para llevar mis propios registros. Entonces ha sido más sencillo, más rápido la implementación de todos los recursos que nosotros podemos llegar a conocer en todos los recursos que Excel tiene, ¿verdad? Claro. Esa ha sido mi experiencia. Ok. Excelente. Gracias, Alejandra. Y me da mucho gusto nuevamente que esté acá y bienvenida. Ok. Lorena Márquez. No sé si Lorena nos escucha. Anderson, ya estuvimos con usted, así es de que, si no, igual, cuéntenos un poquito sobre su experiencia. Buenas noches a todos. Mi Noche. nombre es Anderson Guido y sí estuve en el curso pasado con usted de básico. Y pues soy graduado en la licenciatura en Administración de Empresa de la Universidad Tecnológica de El Salvador y actualmente estoy laborando como asistente de auditoría interna. Perfecto. Excelente, bienvenido. Ok. Gracias. René Azucena. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Muy bien, mi nombre es René Alejandro Azucena. Yo
Soy de Cojutepeque. Trabajo en una empresa que se llama Fiadoat, que se dedica a realizar préstamos a través de una app, ¿verdad? Y yo soy encargada de ingresos, ¿verdad? Y utilizo mucho Excel, ¿verdad? Entonces, por eso estuve interesada en tomar el curso y aprender nuevas cosas y poner en práctica lo que ya sé, ¿verdad? Exactamente. Excelente, excelente, mucho gusto, bienvenido. Bien. Gracias. Mónica también ya estuvo con nosotros. Adelante, Mónica, cuéntenos un poquito de su experiencia. Hola. Buenas noches. Sí, yo estuve con usted igualmente en el nivel básico y pues ha sido un gusto volverla a encontrar ahora. Como sabe, yo trabajo en una casa pues prendaria y igualmente el curso anterior pues me ha servido bastante para los manejos de los inventarios y cosas similares. Y pues espero bastante aprender aún más ya en el nivel intermedio. Claro, qué bueno, ¿verdad? Esa medida, la verdad que no dejamos de aprender, todos los días vamos aprendiendo, a medida vamos practicando, vamos descubriendo, así que excelente. Bienvenida, Mónica. Vamos ahora con Marina Yancy. Hola, hola, buenas noches. Prácticamente yo soy nueva, no había tomado el curso con ustedes, que es el módulo anterior. Sin embargo, estoy bastante interesada en lo que es adquirir nuevos conocimientos para aplicarlos en el rubro que me desempeño, que es la construcción, pero tenemos que llevar, digamos, flujos en los que sí necesitamos fórmulas un poco más complejas y espero que pueda lograr el objetivo tomando este curso. Excelente, buenísimo. Ese es el objetivo común, ¿verdad? María Marta. María Marta, no sé si nos escucha o... Ok, vamos a continuar con Xavier. Perdón, María Marta. Noches. Yo estuve en el curso básico con usted. Es un gusto volver. Creo que hay un problema con el audio. Con María. Hola, buenas noches. Buenas noches. Es un gusto volverla a encontrar. Yo trabajo en una empresa de logística. Hola, creo que estamos teniendo problema de audio con la compañera. Hola, buenas noches. Buenas noches, sí, estaba así. No se escuchaba muy bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quizás ahorita sí ya tiene mejor el audio, porque hace un momentito sí no se escuchaba muy bien. Ah, perfecto. Buenas noches, yo estuve en el curso básico con usted. Uh-huh. Es un gusto volverla a encontrar. Gracias. El básico me solucionó varias cosas, como la referencia absoluta. A maximizar más rápido el trabajo. Yo trabajo en una empresa de logística internacional como asistente contable y espero aprender muchísimo más en el nivel intermedio. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. Bienvenida, un gusto nuevamente. Bien, Xavier Castro. Hola, buenas noches a todos. Sí, la verdad que yo estuve con usted en el básico y la verdad que aprendí mucho. Yo actualmente, pues realmente me estoy preparando porque quiero obtener otro empleo y obviamente sé que esta es una herramienta fuerte para poder obtenerlo. Entonces, pues en este nivel intermedio quiero aprender lo más posible y también pues es un gusto volver a coincidir con usted porque sí aprendí mucho. Excelente, qué buenísimo, me da mucho gusto y bienvenido. Así es de que vamos a igual, ¿verdad? Vamos a ir cubriendo los contenidos que se puedan y que usted, lo más importante, los vaya aplicando a su vida laboral, ¿verdad? Precisamente ese es el objetivo. Tenemos también, no sé si Lorena ya puede presentarse. Ah, ok, vamos a pasar con Paoli Pérez. Hola, buenas noches, licenciada. Buenas noches. Mi nombre es Paoli Pérez, tengo 33 años y pues estoy laborando actualmente en una cooperativa de venta de repuestos encargada de las compras y pues la verdad que he aprendido mucho porque es una de las herramientas que utilizo diariamente en mi puesto. Y espero pues seguir aprendiendo más, ¿verdad? Para que se facilite más el trabajo. Claro, ese es el objetivo. Bienvenida y mucho gusto. Gracias. Bien. Ah, perfecto, Lorena. Está bien. Está diciendo que tiene problemas con el audio. Leandra, qué bueno encontrarla nuevamente. Buenas noches. Cuéntenos un poco. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señorita. Me alegro que usted sea otra vez la que nos imparta la clase. Qué bueno. La veo bien bonita con su cambio de look. ¿Verdad? Sí, pronto uno se aburre. Al igual que mis compañeros, pues yo estuve en el curso pasado y aprendí bastante. Y me alegro bastante que usted sea la que nos impartirá las clases, porque seguramente vamos a aprender bastante. Vamos a seguir aprendiendo aquí entre todos. Muy bien. Qué bueno, bienvenida y un gusto, Leandra. Gracias. Héctor Ramírez. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Héctor Ramírez y pues, al igual que algunos compañeros, tuve el gusto de estar en el curso anterior. Estoy laborando en la alcaldía de Coatepeque y soy el encargado del mercado municipal y pues quiero seguir aprendiendo acerca de Excel para hacer un mejor desempeño en mi trabajo. Buenas noches. Claro, buenas noches, bienvenido y mucho gusto. Por supuesto, mire qué interesante tener a este equipo tan capaz, un equipo multidisciplinario, la verdad. Vamos a... como les decía, ¿verdad? A seguir aprendiendo aquí entre todos, ¿verdad? Porque si bien es cierto, acá son lineamientos generales y ya en la vida laboral es donde usted viene a ver cómo su práctica, su experiencia, pero de pronto podemos compartir alguna cuestión que a lo mejor algún compañero tenga algún problema y de pronto entre nosotros pues nos ayudamos. Bien, una vez más, un gusto y sean bienvenidos. Estoy acá pues para ayudarles en lo que pueda, ¿verdad? Aquí vamos a estar desarrollando las lecciones, los temas, ¿verdad? Así que les cuento un poco la dinámica para los que no estuvieron conmigo, pero sin embargo yo quisiera que me dijeran si podemos continuar con la modalidad que veníamos desarrollando el básico. Algunas veces entiendo que ingresar a la plataforma a veces no tenemos tiempo de hacerlo en otro momento del día. Entonces, precisamente, justamente, este tiempo de clase es para eso, para que en ese momento ingresemos a la plataforma, veamos la parte teórica, veamos el video explicativo y hagamos el ejercicio. Precisamente para eso es este momento. Entonces, en el básico nosotros siempre
yo les mostraba la parte teórica, veíamos el video y pasábamos a la parte de la práctica. Entonces me gustaría saber si ustedes desean que continuemos así o cada uno pues avance en su plataforma, ya que hay libertad de que ustedes avancen en su plataforma. Entonces sí me gustaría también escuchar esa opinión de parte de ustedes. Si llevamos esa misma secuencia de desarrollo de contenido o pues una vez podemos arrancar, pues sí me gustaría escuchar la opinión de ustedes sobre eso. Pues en mi caso, ingeniera, sí me gustaría seguir con la misma modalidad, ¿verdad? Debido a que, como usted dice, a veces por el trabajo no nos queda tiempo de, en el transcurso del día ingresar a la plataforma, ¿verdad? De no leer el contenido o ver los videos, ¿verdad? Sería bueno seguir con la misma dinámica. De aquí usted nos hace repasar lo teórico y también ver el video, pues. Pero sí ya los laboratorios, creo que sí ya cada quien, ¿verdad? En su tiempo libre que tenga, pues. Tampoco hacer los laboratorios aquí, ¿verdad? Sí. Solamente. Sí, vaya, perfecto. Entonces veo que se está apoyando la modalidad anterior precisamente por lo que les explico, pues. O sea, en el día realmente pasamos afanados desde que nos levantamos pensando en lo que tenemos que hacer en el día o planificar semana, planificar mes. Y a veces es muy difícil ingresar, ¿verdad? Perfecto. A la plataforma. Entonces, justamente, o sea, en este momento no es malo, o sea, este momento precisamente es para eso, para que ingresemos a la plataforma. Y de hecho, cuando introducimos un tema, claro que tenemos que saber la parte teórica. O sea, eso siempre va a ser así, la parte teórica, pues la parte conceptual es la que tenemos nosotros que entender primeramente, pues para luego comprender cómo lo vamos a aplicar, ¿verdad? Así que en la plataforma tenemos usos básicos y ya en el desarrollo le damos un poquito de más amplitud de acuerdo al tiempo lo vaya dando. Perfecto, excelente. Bien, gracias por sus opiniones. Entonces vamos a... Excelente, Xavier y los demás que han opinado y han participado. Bien, entonces vea que... Pues, qué gusto estar acá en el Excel Intermedio. Ya, pues, le repito, mi nombre es Delvin Figueroa, trabajo en el ámbito educativo. Y sí tengo desempeños en el área técnica también, ¿verdad? Así que aquí estamos. Es importante que les diga siempre que, si bien es cierto, yo puedo estar en pleno desarrollo de la lección, pero... a mí sí no me molesta para nada que ustedes hagan sus preguntas en el momento. Algunas veces dejar las preguntas para el final, algunas veces no funciona porque a veces quizás perdemos la idea o a veces tenemos que retroceder un contenido. Entonces, si usted desea interrumpir, no hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema con eso. Lo puede hacer levantando su mano virtual. Algunas veces quizás no me doy cuenta porque como estoy en otras pantallas, escribiendo en el chat, activando su micrófono, usted puede participar. Bien, para ese día entonces tenemos para iniciar este nivel. Es la función sí, que son una de las funciones lógicas. Cuando hablamos de funciones lógicas, hablamos de muchas funciones. Pero la función sí es la más popular. Muy útil, la verdad. Entonces, el objetivo es que comprendamos y, por supuesto, la utilicemos, la función sí, para evaluar una condición como falsa o verdadera. Entonces, para evaluar una condición, tiene que haber una comparación. ¿Cómo voy a saber si algo es falso? ¿Cómo voy a saber si algo es verdadero? Pues tengo que hacer una comparación. Entonces, la función sí en Excel es parte
del grupo de funciones lógicas y nos permite evaluar una condición para determinar si es falso o verdadero. La función sí es de gran ayuda para tomar decisiones en base al resultado obtenido en la prueba lógica. Esa prueba lógica es esa comparación que vamos a hacer. La función sí tiene tres argumentos. Un argumento obligatorio, dos argumentos opcionales. La prueba lógica es obligatoria. Debemos identificar cuál va a ser la expresión lógica que será evaluada para conocer si el resultado es verdadero o falso. En base a esa prueba lógica, ¿qué va a suceder si esa prueba lógica es verdadera? Es el otro argumento, que es opcional, pero algunas veces se vuelve obligatoria, pues para que tenga sentido el uso de la función, ¿sí? El valor que se devolverá en caso de que el resultado de la prueba lógica sea verdadero. Y el otro argumento, que es el valor si falso, que también es un argumento opcional, el valor que se devolverá si el resultado de la evaluación es falso. Y hay una captura con un ejemplo. En la barra de fórmulas, aparece el signo igual que ya sabemos nosotros. ¿Qué es lo primero que debemos escribir antes de iniciar una fórmula o una función? Entonces está la función sí. Para las versiones en inglés, pues es if, ¿verdad? Entonces lo que está haciendo esta función es que está comparando la celda B2. El valor que está en la celda B2. En B2 es la celda representante de la calificación de estos nombres. Entonces lo que está diciendo, si este valor es mayor o igual a 60, entonces muéstrenme un mensaje, entre comillas acá, que diga aprobado. En el mensaje no se va a ver la comilla. La comilla la ubicamos porque es un texto el que estamos escribiendo. Entonces, si esta condición se cumple, si es mayor o igual a 60, nos muestra un mensaje de aprobado. Pero si esta prueba lógica no se cumple, entonces que nos envíe un mensaje de reprobado. Entonces allí vamos viendo la comparación. Como solo una vez hacemos la fórmula o la función, entonces lo que hacemos pues es solo copiar, ¿verdad? O rellenar la serie o arrastrar. Entonces aquí vemos que se cumple, porque la condición es que sea mayor o igual a 60. Aquí no se cumple. Envía un mensaje de reprobado. Aquí tampoco se cumple. Envía un mensaje de reprobado. Aquí es mayor o igual a 60, entonces dependiendo del valor, así nos va a mostrar ese mensaje, entre comillas, que puede ser cualquier texto que nosotros queramos que muestre. Entonces la prueba lógica es esta comparación. Si esta prueba lógica es verdadera, entonces nos envía este mensaje, y si no es verdadera, nos envía el siguiente argumento, en el caso de que no se cumpla la prueba lógica. Aquí hay un ejemplo de la función sí, como la anterior, ¿verdad? La lista de alumnos que se observó. Esto es la explicación, lo que les acabo de decir. El criterio es que esa nota sea mayor o igual a 60. Si eso no se cumple, nos envía este mensaje. Y aquí está la función, más claramente, del ejemplo que acabamos de ver. Entonces, si no igual, la función sí,
el paréntesis, la prueba lógica, B2 mayor o igual a 60, el resultado si es verdadero, aprobado, y el resultado si es falso, reprobado. Y ya conocemos este cuadro. Observemos el resultado cuando se aplica la fórmula en las celdas. Cuando nos vamos al asistente de las funciones, aquí podemos observar un poquito de ayuda. Aquí dice que esta función comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Y ahí está el argumento de la prueba lógica. Es cualquier valor o expresión que puede evaluarse como verdadero o falso. Cuando ingresamos al asistente de las funciones, nos encontramos que a medida vamos llenando los campos, el resultado se va mostrando en esta parte. Y también tenemos una ayuda, que al presionar sobre ese vínculo, nos encontramos con ejemplos de aplicación de la función que necesitemos. Bien, ahora pasamos a la parte de la plataforma que es el video para comprender la aplicación de la función. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con lo que es el tema de la función SI. La función SI en Excel es una función que pertenece al grupo de las funciones lógicas y nos permite evaluar una condición para determinar si es falsa o verdadera. La función SI es de gran ayuda para tomar decisiones en base al resultado obtenido en la prueba lógica. Vamos a realizar este ejemplo en el cual, a través del promedio final, la función SI va a evaluar si el resultado es aprobado o reprobado. Esto depende del promedio que se encuentre en la celda donde tenemos la nota final. En este caso, la nota final pertenece a la sumatoria de la nota 1, que tiene un porcentaje del 35%. La nota 2 tiene un porcentaje del 40% y la nota 3 el 25%. El promedio final lo hemos sacado con la función suma. Tú tienes que haber estudiado la función suma en Excel básico. En este caso ya se encuentra el resultado. El día de ahora vamos a practicar con la función SI. Y posteriormente vamos a realizar otro ejercicio en el cual vamos a determinar con la función SI si de acuerdo al rango de edades que se encuentran en la columna F, estas personas son de menor edad o de mayor edad. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Primero, como tú ya lo sabes, ingresamos el signo igual para empezar una función en Excel. Llamamos al asistente de funciones ingresando la palabra SI. Y una vez que nos aparezca, le hacemos doble clic para llamar al asistente de funciones. Aquí podemos ver los argumentos que contiene esta función. Prueba lógica, valor sí verdadero, valor sí falso. La referencia, hacemos clic en la celda donde se encuentra el dato a evaluar y posteriormente ingresamos el signo mayor o igual que 7. Es la prueba, es la condición que va a evaluar la función para determinar si el alumno está aprobado o reprobado. Punto y coma. Entre comillas vamos a poner el valor, en este caso, verdadero. Cerramos comillas, punto y coma. A continuación ponemos el valor falso. En este caso sería que si el alumno posee una nota menor a 7, el resultado falso será reprobado. Una vez que hemos ingresado la función, presionamos la tecla Enter para que se ejecute y nos muestre el resultado. Arrastramos y aquí podemos ver que la función ha analizado de acuerdo a la condición que establecimos.
Solo tenemos un alumno reprobado, que su nota tiene 6.4. Pero veamos qué es lo que sucede en Excel con las funciones. Si yo cambio el resultado de esta celda, y pongo que la nota de este alumno llamado Juan Pérez es 6, la función va automáticamente a cambiar el resultado de aprobado a reprobado. Muy bien, continuamos entonces ahora con este siguiente ejercicio. En la sintaxis de esta función en este caso es igual si F9 es mayor o igual a 18, la condición es que va a ser de mayor edad. Caso contrario, de menor edad en el caso de que el valor que se encuentre en la columna F sea inferior al número 18. Voy a arrastrarla para completar el ejercicio y ahí podemos ver quiénes son los que tienen menor edad o mayor edad. De la misma manera, puedo eliminar el dato que ya se encuentra en esta celda. Y al cambiarlo, vamos a ver que también va a cambiar el resultado que nos muestra la función. Muchas gracias por su atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, ahí está entonces el enlace para que podamos descargar el archivo y podamos practicarlo. Así que se los muestro a continuación. Ese es el archivo que se encuentra en la plataforma para hacer la respectiva práctica. Ya nos lo dan resuelto, donde se aplica la función si se compara la celda I5, que sería el promedio final, y un criterio que debe de estar previamente establecido, que si es mayor o igual a 7.5, ese promedio es aprobado, y de lo contrario es reprobado, ¿verdad? Entonces ahí solo está para que nosotros veamos la copia. Pero si lo quisiéramos hacer nosotros, utilizamos la función si. La tomamos de la ayuda de los que se muestran allí, se desplegan las funciones. Entonces, nuestra prueba lógica es este valor del promedio final. Y esa prueba lógica es que si ese valor es mayor o igual a 7.5, mi separador de argumentos es punto y coma. Ya nosotros sabemos cuál es nuestro separador de argumentos, si en su configuración de computador es una coma. Y ya sabemos nosotros que cuando los argumentos aparecen en corchete son valores opcionales. Pero para que tenga sentido, casi siempre se usan, ¿verdad? Casi siempre que vienen a ser obligatorios. ¿Qué va a suceder? Ok, que nos envíe un mensaje de aprobar. Entre comillas, porque es un texto. Punto y coma para el siguiente argumento. Si eso no se cumple, entonces el mensaje sería reprobar. Y allí está la función sí. Y hacemos el relleno respectivo. Y ya nos damos cuenta, aquí dice que está reprobado porque tiene 7.4, 6.4, 6.3. Entonces el criterio son los mayores o iguales a 7.5. Pero de pronto cambiamos las notas, ¿verdad? Aquí. En la nota 1, digamos el reprobado, no tenía 6, tenía 7. Tampoco le va a llegar. Sí va a cambiar el promedio final, pero sigue reprobado. En la nota 3, le vamos a poner un 8. Sigue reprobado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no llega a la nota mínima? Y allí es donde vamos cambiando. Aquí porque igual ya hay fórmulas. Porque la nota 1 dice que es el 35%.
Nota 2 el 40%. Nota 3 el 25%. Y aquí el promedio es la suma de los porcentajes. Lo mismo sucede con la tabla de los nombres o el listado de edades. Ahí está ya, nos dan la función hecha. Está comparándose el valor de la celda F19, que si es mayor o igual a 18, mayor de edad. Si no, pues menor de edad. Por hacerlo nuevamente, función sí. Función sí. La prueba lógica sería esa celda. Si es mayor o igual a 18, punto y coma, si eso es verdadero, entonces el mensaje personalizado. Ahí le podemos poner cualquier texto. Entonces se puede usar corchetes o comillas, ambas son válidas. No, Mónica. Las comillas es para saber que lo que estamos escribiendo es un texto. Pero los corchetes son nada más representativos para saber que son argumentos opcionales. No son iguales. Los corchetes o las comillas no son iguales. Comillas utilizamos porque lo que queremos mostrar es un texto. Lo que pasa es que la sintaxis de la función está en corchetes porque así ubica Excel los valores opcionales. Vaya, allí dice valor sí falso. O sea que si yo quiero que en el valor sí falso, vaya, no le quiero poner nada. ¿Qué va a suceder si yo lo dejo así? Porque como es opcional, no me tendría que dar error. Voy a cerrar así el paréntesis. No me di error. Porque como es un argumento opcional, observen que yo el valor sí falso no se lo puse. Solo le puse el verdadero. Entonces no me dio ningún problema. Entonces no sé si ha logrado distinguir la diferencia entre el corchete y la comilla. Porque no. Ok. Sí, el corchete es únicamente la sintaxis de la función que nosotros entendemos que es un argumento opcional. Vale, pero ¿qué sucede si yo le quito la comilla a esto? Si yo le quito la comilla a eso, me va a dar este problema. Porque si yo no le pongo comillas a eso, él va a entender que eso es algo numérico. Y esto no es numérico. Esto que dice mayor de edad no es numérico, porque ¿de dónde? Es puro texto. Entonces, si yo no le pongo comillas, pasa eso. Entonces, ese mensaje entre comillas es el que yo le doy. Y yo les decía, no le voy a poner el valor si falso. No pasa nada. ¿Qué sucede si yo arrastro? Eso es lo que sucede a mí. Entonces, algunas veces, para no ver ese mensaje de falso, por eso es que mejor le damos un mensaje personalizado. Aquí me he dado falso porque yo no le di un valor personalizado. Ajá, entonces, es como más incómodo estar viendo falso. No hay problema, dice Xavier, sin poder decir. Puedes decir, busco el valor negativo y luego el verdadero. O debo seguir el orden de la fórmula. Déjeme ver, no hay problema si por decir, busco el valor negativo y luego el verdadero, o debo seguir el orden de la fórmula. A ver si le comprendo. Cuando usamos funciones, sí tenemos que usar la sintaxis en el orden como es. Eso sí es así. No sé si me puede poner como un ejemplo un poco más específico, Xavier. El valor negativo y luego el verdadero.
definitivamente hay que seguir el orden. Yo tengo que, lo primero es la prueba lógica. Eso es lo primero. Eso es lo primero, la prueba lógica. Este orden si no lo puedo cambiar. Porque ahí va, mire, siempre que utilizamos funciones, ese es el orden que debemos de llevar. Esta es la prueba lógica. Esa. Y, o sea, la comparación yo la tengo que saber. Y luego, ¿qué va a pasar si eso se cumple? Ya vimos que dice mayor de edad, pero yo no le puse un mensaje de falso, por eso ahí dice, entonces para no ver eso, por eso es que ponemos un mensaje personalizado, entre comillas, porque es un mensaje, es un texto el que vamos a mostrar. Entonces, menor de edad. Y ahora sí, ya lo muestra. Ya no nos muestra la palabra falso, sino que ya el mensaje personalizado. Entonces ahí está, ¿verdad? Si le cambiamos a 15. Ah, bueno, ahí tenía 17. Si le ponemos 21, ahí está, dice mayor de edad. Entonces así es como va cambiando. Damos algún otro ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Usted tiene, voy a hacer otra hoja. Siempre voy a trabajar en el mismo libro para no estar abriendo muchos archivos, sino en el mismo libro hacemos el siguiente ejemplo. Y en vez de mostrar un texto, se puede, claro que sí, Mónica. Por ejemplo, digamos que usted aquí en la tabla de calificaciones no quiere que diga aprobado, sino que usted dice, ok, si este estudiante pasó, vamos a darle, todavía le vamos a regalar nota. O a todos podemos decir, vamos a subirle un punto a todos. ¿Vale? No quiero que me muestre un aprobado, sino que quiero que como aprobó, aparte de eso, lo voy a volver a hacer para que no se me vayan a confundir. O voy a dejar así esa columna para no modificarla. Voy a colocar aquí, ¿cómo se llama eso? Se llama extra, le vamos a poner. Le voy a nombrar así. Quiero ver, voy a copiar este formato para que se vea así intercalado. Entonces yo puedo decir, si esta nota del promedio final es mayor o igual a 7.5, punto y coma, si eso es verdadero, entonces súmele a esta nota un 1, porque yo todavía, aparte que pasó, todavía le voy a subir un punto. ¿Ok? Así sería. Entonces, ahí ya no es un texto, ya no es un mensaje personalizado, sino que es un cálculo que estoy haciendo, o un número, ¿verdad? Entonces, a ese número, súmele 1, si eso es verdadero. Pero si no, que le deje el mismo valor, porque si reprobó, reprobó. Esa nota le va a quedar. Veamos qué pasa. Ahí está. Bueno, aquí como está con dos decimales, recuerde que aquí es para los decimales. Vamos a dejarle un decimal porque así se viene trabajando con un decimal. Entonces, ahí está. La otra dice, ahí sí se pone 5 millas. Claro, 5 millas porque ya es un cálculo. Aquí ya no. ¿Qué sucede si yo le pongo comillas a eso? Si ese valor es mayor o igual a 7.5, le pongo comillas al valor verdadero, ¿qué creen que va a pasar? Eso va a pasar. Entonces, cuando yo le pongo comillas, que es un texto personalizado, me lo escribe tal cual está el valor entre comillas. Pero en este momento no necesitamos eso.
necesitamos que nos haga el cálculo, que nos haga la suma. Entonces ahí está, le hemos subido un punto porque aprobó. Y, si, y como reprobó, pues no le ayudamos, ¿verdad? Entonces ahí está, mire, si yo arrastro, ahí está. Todos los aprobados tienen un punto más. El reprobado, pues no, el reprobado lo tiene, el promedio lo tiene igual. El reprobado tiene igual el promedio. El aprobado tiene un punto más. 6.3, 6.3, está reprobado. 8.6, 9.6. 7.9, 8.9. Entonces le hemos subido un punto a los aprobados. Entonces allí lo hemos hecho con un cálculo. Igual lo podemos hacer aquí. Y podemos hacer, por ejemplo, este, a ver, ¿qué podemos sacar de aquí si es menor de edad o mayor de edad? Digamos que a los mayores de edad vamos a darles, vamos a poner aquí, pongámosle un premio, vaya, un premio. Un número. Entonces digo, si este número, aquí me falta así, sí, ¿cuál es mi prueba lógica? Yo tengo que estar clara de mi prueba lógica. Si este valor es mayor o igual a 18, punto y coma, mi separador de argumentos, esa es mi prueba lógica. ¿Con qué estoy comparando? Si ese valor es mayor o igual a 18, entonces le vamos a regalar $100. Vamos a ver qué sucede si pasa eso. A ver qué pasa si lo dejo así. Y si es menor, es decir, si es menor de edad, si esta función no se cumple, sino que es de lo contrario, le vamos a dar $50. Y ahí están mis argumentos. Vea, mire lo que me está mostrando. Hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirla. ¿Qué es lo que ha hecho? Me le ha quitado el signo de dólar y digo, vamos a aceptar la corrección, veamos qué pasa. Ok, yo pude haber escrito entonces sin el signo. Ahora, yo ya con formato, yo ya puedo decir, ¿verdad? Venir y colocarle que eso es dinero, ¿verdad? No lo pusimos en la función porque no nos lo aceptó. Nos aceptó el puro número, pero después nosotros podemos formatear la celda, que ya sabemos cómo se hace. Así que aquí está el otro ejemplo también. Si es mayor de edad, entonces 100. Y si de lo contrario, pues 50. Y ya posteriormente nosotros vamos a ver que eso es dinero. Y ahí está. Para los mayores de edad, el premio es de $100 y para los menores de edad de $50. Entonces, así podemos también trabajar la función sin. A ver. En la otra hoja voy a construir un cuadrito. Vamos a ponerle aquí. Presupuesto. ¿Me podrían encender la cámara, por favor? Permítanme un momento. Ah, ok. Perdón. De acuerdo, ahí estoy. Este, bien, presupuesto. Vamos a escribirle aquí real. Vamos haciendo un cuadrito, vamos a ponerle estado. Y acá cantidad adicional. Bien, en los gastos, aquí estoy tomando un ejemplo, dice tarifa aérea.
Acá dice hotel, automóvil, alimentos. Esos son los gastos. Bien, hay un presupuesto. Vamos a poner ahí unos números. 800, 175, 150, 150. Y a estos números les colocamos el formato de contabilidad. Okay. Eso es el presupuesto, pero lo real ya es otra cosa, ¿verdad? Puede ser que aquí tengamos, voy a copiar aquí tal cual están estos números. Estoy tomando ahí un ejemplo. Este es el presupuesto y esto es realmente lo gastado. Vamos a ponerle el formato de dinero. Ok. En el estado vamos a hacer la función de la prueba lógica. ¿Cuál va a ser esta función? Vamos a determinar que nos diga presupuesto excedido si se ha pasado de lo presupuestado, ¿verdad? Por ejemplo, acá la tarifa aérea se presupuestó con 800, pero realmente se gastó 921.58. Aquí se gastó menos, se había presupuestado 375 de hotel y realmente el gasto fue de 324. Que nos envíe un mensaje. Utilizamos la función sí. Ok. Si este valor, el valor real de lo realmente gastado, es mayor a lo presupuestado, enviamos un mensaje, punto y coma. Como el mensaje es un mensaje, queremos ver un texto, vamos a colocar comillas y vamos a decir presupuesto excedido. De lo contrario, si no le ponemos nada en el valor falso, entonces nos va a mostrar la palabra falso, ¿verdad? Entonces quizás para evitar eso, podemos dejar otro mensaje o dejar un cero o normal, la palabra normal. Gasto o excelente, qué sé yo. Aquí realmente es una palabra, es un texto personalizado, cualquier texto. Bien. Entonces ahí está. Hemos hecho la comparación que si lo real es mayor a lo presupuestado, que nos envíe un mensaje de presupuesto seguido. Y si no, mandamos un mensaje de excelente que puede ser cualquier otro. Estamos organizando ya en eso. Ok. Ahora ya solo arrastro y veamos qué sucede. Ahí están los mensajes. Cuando tenemos muchas filas, pues es muy funcional. Ahí está el mensajito de presupuesto excedido. Y ahí está, cuando no se ha excedido del presupuesto, excelente. Y ahí está el presupuesto excedido. Ok. Aquí la cantidad adicional podríamos hacer nomás una resta, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que se ha pasado? La cantidad adicional sería, esta es una simple operación, lo real menos el presupuesto. Esa sería la cantidad adicional. Esta es una simple resta y ya tenemos un cuadrito de ejemplo. ¿Ok? Bien. Voy a continuar un poquito con esto. Voy a introducir mañana siempre con este tema, ¿verdad? Porque ya se nos llegó la hora. Igual tenemos otras clases más adelante. Así que voy a dejarlo hasta acá. Y voy a darle continuidad un poquito al iniciar la clase de mañana. Así que, por el momento nos quedamos aquí. Muchas gracias. Y los veo mañana. Tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.